Teleproyecto, arquitectura en televisión. Declarado de interés nacional por la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. Nauf presenta en Argentina. Nauf Diamant. La placa premium que resiste todo, incluso las comparaciones. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 4, llama a concurso nacional de ideas no vinculante para la renovación urbana del área centro de San Isidro y desarrollo de su centro comercial a cielo abierto. Primer premio, 80.000 pesos. Segundo, 40.000. Y tercero, 25.000. Fecha límite de inscripción, 23 de septiembre. Entrega de trabajos, lunes 30. Consultas, bases y condiciones en el sitio web. Ya está abierta la inscripción para Holcim Awards 2014, el premio internacional más prestigioso en construcción sostenible, desarrollado en dos etapas, regional y global. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Abierta la inscripción al ciclo lectivo 2013. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de teleproyectos sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Nos encontramos en Maceió, en el 24º Congreso Panamericano de Arquitectos, donde Joao Filgueiras Lima, más conocido por todos como Lelé, recibió la medalla de oro en un acto en el cual también fuimos distinguidos por la difusión de la arquitectura y el urbanismo. Teleproyecto comparte a partir de ese momento con todos ustedes la entrevista exclusiva con este referente de la arquitectura brasilera y su conferencia magistral. Joao Filgueiras Lima nació en Encantado, un barrio periférico de Río de Janeiro, el 10 de enero de 1932, proveniente de una familia de origen humilde. Trabajó en su adolescencia como acordeonista y mecanógrafo para solventarse económicamente. Desde muy joven se lo conoce por el apodo Lelé. Quisimos saber el origen de este sobrenombre. Lelé es un apellido que viene de la infancia y por causa del juego de fútbol. Yo jugaba fútbol. E a posição que eu ocupava naquela época, que era meia-direita, né? Existia um jogador do Vasco, eu jogava pelo Vasco também, que o apelido era Lelé. Eu herdei o apelido dele, de Lelé, como jogador de futebol. Se graduó de arquitecto en 1955 y recién egresado, Oscar Niemeyer y Nauro Esteves lo seleccionaron para participar en la construcción de Brasilia, donde a los 25 años llegó con el encargo de construir una supercuadra de bloques habitacionales, así como su respectivo campamento para obreros. El gran volumen de obras y escaso tiempo disponible para la edificación de la nueva capital puso en evidencia ante los profesionales la necesidad de métodos constructivos más eficientes.
Ahí comienza su interés por la prefabricación. En el diálogo con Teleproyecto, cuenta qué significó para él esta experiencia junto al gran maestro Oscar Niemeyer. Bom, foi isso importantíssimo para minha formação, porque quando eu fui para Brasília eu tinha ainda estava recém-formado com 25 anos de idade e o contato com o Oscar, né, foi quem deu, vamos dizer, um horizonte para o meu desenvolvimento profissional. E foi importante também devido à situação da cidade. Eu fui mais para desenvolver a parte de construção, para construir propriamente, não foi para trabalhar na prancheta. Então isso me deu um contato muito grande com a parte prática da profissão, né? E trabalhando em projetos de Oscar. Então trabalhei muito com ele depois disso mesmo, depois fomos para a universidade, continuei trabalhando com ele. Então eu devo ao Oscar assim, a parte mais importante da minha formação profissional. Nós começamos a busca da prefabricação na Universidade de Brasília, em que o Oscar coordenava os cursos e a parte executiva da universidade, e eu era o secretário executivo, logo abaixo dele. Então, foi nesse período que nós desenvolvemos as primeiras tecnologias de prefabricação na Universidade de Brasília. Também devo isso a essa oportunidade que o Oscar criou para mim. En 1962, Lele entró a trabajar en la recién fundada Universidad de Brasilia, donde por iniciativa del antropólogo y docente Darcy Ribeiro, es enviado a varios países de Europa del Este para especializarse en los aspectos técnicos de la construcción prefabricada. En el Congreso Panamericano de Arquitectos, realizado en Maceió, donde recibió la medalla de oro, cerró la ceremonia de apertura con una conferencia magistral. En el diálogo exclusivo con Teleproyecto, narra los detalles de su exposición. Yo presenté aquí en este Congreso Panamericano, tan importante de arquitectura, ¿no? Yo presenté una pequeña síntesis de los trabajos que envolveram a criação do Instituto Habitat. São trabalhos que vêm se realizando desde a década de 60, né, com a intenção da industrialização da construção civil. Então são trabalhos esparsos, mas que tiveram uma sequência de desenvolvimento. E foram esses trabalhos que deram a oportunidade, né, de se criar um instituto junto com outros colegas. É um trabalho de equipe, a rigor. E esse trabalho de equipe foi que permitiu a criação do Instituto Habitat. Nessa época, né, nesta época, em concreto pesado, eu queria que a fabricação fosse ao lado para evitar custos de transporte. A continuação, passamos por uma experiência um pouco mais ousada de hormigão pré-fabricado, mas já mantendo hormigões sucessivos. Esta outra experiência foi em Bahia, centro administrativo, um pouco similar ao do Hospital Taguatinga, mas buscamos preservar o paisagem através de uma estrutura suporte que hacía as curvas de nível. El objetivo principal ahí era salvar los valles con la vegetación nativa. Esa experiencia empezó en Salvador, pero lo principal era el sistema de aguas, por ejemplo, Oro Negro. En esa época los valles eran profundamente asoleados con los dejetos de lo que venían de las encuestas, y desarrollamos un concreto prefabricado para que pudieran ser más
más leve, liviana, así más. Las piezas eran transportadas manualmente. Este tipo de concreto, argamasa hecha en acero, con 2 centímetros de espesura. Hicimos una pequeña usina para producir esas piezas, para ver el defecto de la detección. Era hecha por etapas, etapas difíciles. Hicimos muchos canales y escaleras en sus laterales. Los canales eran hechos de esa forma para preservar las residencias locales, un área muy pobre. Como pueden observar, las escaleras eran colocadas, eran hechas de una forma para que pudiera drenar, para el sistema de drenaje de las aguas de lluvia. Bueno, esa experiencia fue hecha en un pequeño municipio de Goiás. Fue una experiencia que había envuelto profesionales de otras áreas y nosotros tuvimos que hacer la planificación de la ciudad y, a final de cuentas, definir algunas fuentes de desarrollo para ese municipio que era muy pobre. Una de ellas fue desarrollar tecnologías de argamasa armada con construcciones adecuadas y necesarias de forma urgente para aquellas regiones de Goiás. El puente es un equipamiento extremadamente necesario porque los puentes de madera estaban destruidos y ese puente vendría a sustituir un material que estaba prácticamente acabado en la región, ya no había más. Fue algo muy difícil, tuvimos que entrenar a las personas, capacitarlas para hacer una pequeña fábrica. Todo eso fue desarrollado con la propia comunidad, con etapas complicadas. Tuvimos que improvisar mucho, todo era improvisado para la elaboración del puente. Nossas escolas são academias, são profundamente acadêmicas, ensinam as teorias, mas a parte prática no Brasil, ela está deixando muito a desejar no ensino de arquitetura. Então, nosso objetivo era criar um instituto que, ao mesmo tempo, desse suporte a esse ensino de arquitetura, para isso, realizando convênios com as universidades e também no desenvolvimento de tecnologias que interessam principalmente na área social de construção do nosso país. Infelizmente, devido às questões burocráticas e políticas atuais no Brasil, né, o nosso instituto teve um desenvolvimento bastante difícil durante esses 3 anos. Ele ainda existe, nós estamos na expectativa de melhorar as atividades do instituto, mas ainda carecemos ainda de um apoio maior do governo do país e do governo dos estados também. Después hubo el apoyo de la Universidad de Goiás y nosotros desarrollamos un poco más de la tecnología de la argamasa armada para hacer escuelas rurales también en las regiones pobres. Tenemos que hacer diarios para que las personas pudieran entender los pasos, todo transportado hecho a mano. Bueno, esa experiencia originó una muy ambiciosa en la época del gobierno Brizola, con Darcy Ribeiro, fueron las fábricas de escuelas. Nosotros construimos bastantes escuelas, más de 200 escuelas en esas fábricas. La fábrica tenía 4.000 personas y era basado en la argamasa armada, un material muy liviano para que el cual permitía el montaje manual en las comunidades rurales. Las escuelas, bueno, incluso nosotros entrenamos en la fábrica,
capacitábamos a las personas que iban a dirigir esos lugares en las comunidades, bueno, siempre en las áreas más pobres de la ciudad, ¿no? Hicimos mucho agotamiento básico de aguas negras con esa fábrica y otros equipamientos también que gradualmente fuimos diversificando, abrigos de buses, ¿no? Esa experiencia sucedió en Río de Janeiro, que fue una gran fábrica que fue hecha en Salvador, y nosotros producimos, fue algo muy diversificado, hicimos varios baños públicos de escuelas, puestos de salud, clínicas, ¿no? Bueno, es una fábrica que tiene productos, todos ellos necesarios a las comunidades más pobres. Escuelas, por ejemplo, todo ese design, esa propuesta de proporción constructiva se basaba en, había sido basada, digamos, en injertar en esos asentamientos precarios que existentes en la ciudad de Salvador, siempre simulando transporte manual para no crear el desempleo, principalmente. O objetivo então dessa palestra foi fazer essa retrospectiva até chegar na criação do nosso instituto e enfocando principalmente os trabalhos na industrialização da construção. Eu não citei, por exemplo, as obras artesanais, né, que também ocuparam um espaço grande no meu trabalho profissional, não citei, citei apenas, pontuei esses aspectos, desenvolvimento da tecnologia da industrialização. Este es el último diseño de una cama que hicimos con motorizada. Utilizamos la mecatrónica y los equipamientos pasan a ser con motores. Esa cama, por ejemplo, ella se va hacia abajo para permitir el acceso de aquellos que están en una silla de ruedas. Desarrollamos una tecnología más sofisticada de mecatrónica. Eso que fue hecho en antiguamente importábamos, pero la manutención de ellos era muy difícil. Era un centro, éramos un centro de manutención también. Todo eso era importado antiguamente para ser producido en nuestro centro. Buses para transporte de pacientes. Todo ese equipamiento, equipamientos especiales para ortopedia, por ejemplo, ortopedia. El hospital está todo basado en equipamientos móviles. Yo acho que quando o paciente procura o hospital, ele está numa fase de fragilização, vamos dizer assim, né, perante a doença. Então eu acho que a reformulação do espaço hospitalar é muito importante. Quer dizer, o hospital tecnológico que nós estamos acostumados a frequentar, né, é um hospital muito hostil e que cria dificuldades para a parte psíquica do paciente. Então eu creio que a mudança de comportamento do paciente num espaço mais ameno, num espaço que propicia a ele uma situação psicológica melhor, isso auxilia muito no tratamento. Para recobrar esse ambiente hospitalar foi a questão da integração dos equipamentos com o espaço hospitalar. Entonces, por ejemplo, muchos fueron diseñados para minimizar, para facilitar la funcionalidad de cada espacio del hospital. Producimos muchos equipamientos, incluso elevadores, ascensores, ¿no?
es un ascensor, un sistema de elevación favorable para la ciudad de Salvador. Se eleva a 40 metros y es un sistema fácil que se puede adaptar a la topografía. Nosotros desarrollamos la tecnología, aplicamos también los hospitales de la red SARA. Eu acho que hoje em dia, depois das experiências de muitos hospitais de SARA, eu fiz SARA 10 hospitais, então a vivência nesses hospitais me permite hoje quase que garantir que é fundamental o espaço hospitalar mais ameno para a cura do paciente. Os hospitais, principalmente os hospitais públicos, né, eles hoje são muito frequentados, quer dizer, existe uma incapacidade de atender o número de pacientes e tudo isso dificulta bastante o tratamento, né? Forma que eu acho que foi uma experiência bastante positiva que eu tive na rede SARA. Diseñamos un barco para un bote, para el lago, un barco. Y este fue el último hospital que hicimos, que levantamos, que fue el Hospital del Río, que tiene una característica muy especial, es un clima muy caliente en el verano, y nosotros tuvimos que hacer un design específico para la climatización. Él puede perfectamente en la actualidad quedarse sin aire acondicionado durante varias horas, eso existe, por ejemplo, también el aire existe cuando se eleva mucho. Pero su característica principal es que cuando iniciamos esta obra no había ni siquiera un drenaje en el local, entonces tuvimos que crear ese lago, el cual se comunica con la laguna de Jacarepaguá y garantiza que esa área no sea inundada. Era un área específica, entonces las alternativas que tendríamos, aterramientos, sería algo más caro, entonces que el hospital. Entonces nosotros creamos ese lago para que el hospital pudiera quedarse interconectado con la laguna principal. Y también él podía proveer un sistema de comodidad ambiental con la nebulización del agua. Creamos una cobertura con aperturas para recibir el viento y crear un microclima capaz de garantizar una manutención de la temperatura de forma amena. El aire se sube por convección de la misma forma que en otros hospitales, pero en los ambientes menores nosotros tenemos aquella cobertura de pequeños brises que se puede cerrar y el aire acondicionado repentinamente pasa a ser utilizado. Eso es para economizar el aire, por ejemplo. Todo en la parte inferior, el piso inferior, con esos exhaustores que ayudan a la penetración del aire, podemos ver la nebulización del agua que se queda en el lago enfrente a la fachada. Los ambientes, por ejemplo, tienen esos pequeños brises transparentes que son regulados. El hospital también con sus ambientes integrados, con jardines, áreas de tratamiento, siempre integradas a áreas verdes. El auditorio también con el techo, con pisos elevatorios, o se pueden quedar planos también para que las camillas puedan participar en los eventos, para que pueda desarrollar un sistema natural de ventilación. Este hospital fue hecho, levantado en una área de forma que en un área rural, entonces mi hija, por ejemplo, que dirigía la obra, se veía muy bien con animales y las capibaras, que son animales de acá, típicos, participaban del ambiente. Yo fui invitado en una ocasión a hacer una ponencia para médicos en un equipo en un seminario de medicina. Yo hice un chiste, jugué con ellos diciendo que los animales hacen parte del hospital y muchos decían que el peligro sería acá un cocodrilo comer la capibara y después comer un paciente. Bueno, fue un chiste, pero yo no sabía que aparecería un cocodrilo y aunque no lo crean apareció uno. Fue necesario encerrarlo
para mantenerlo lejos de la vida hospitalaria. De esta forma vamos llegando al final del presente programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy, con la entrevista exclusiva a este gran referente de la arquitectura brasilera, cuyos conceptos y realizaciones siguen siendo un ejemplo para las nuevas generaciones de arquitectos. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal, o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. Cuadernos Latinoamericanos de Arquitectura. Consíguela por suscripción o en los mejores kioscos y librerías. Occhipinti, placards, interiores y vestidores, un sistema modular personalizado. Descubra el placer del orden en Cerrito y Juncal. Occhipinti, tecnología en placards. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.